Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y este es un nuevo truco CSS, es el truco ya 31, vamos haciendo. El de hoy es muy fácil, es increíblemente fácil, pero su rango de aplicaciones, la cantidad de problemas que nos solucionan es tan amplia que no podía dejarlo pasar. Hace tiempo quería hacer este video y como ustedes pueden ver en el título del video es cómo usamos Margin Auto en Flexbox. Porque Margin con la propiedad, con el valor auto, tiene un comportamiento bastante peculiar en Flexbox, que es fantástico. Y lo que hace es que, ¿cómo les explico? Absorbe, por decirlo así, todo el espacio disponible en la dirección del margin que tú has indicado. Por ejemplo, si tú indicas margin top auto a un elemento, a un flex item obviamente, este flex item lo que va a hacer es ocupar todo el espacio disponible que hubiera en esa dirección. Y ese va a ser el valor del margen. Es decir, tú no tienes que calcular cuánto espacio disponible hay, si es 100 píxeles, 200 píxeles. Simplemente el navegador es el que hace los cálculos y pone al elemento donde debería estar reservando todo el espacio disponible. Puede ser un poco raro cómo lo explico, pero te he traído 4 ejemplos muy rápidos en los que te voy a demostrar cómo funciona y te va a encantar. No hagan bulla, ¿ya? ¿Ya? Bien, vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo es un menú. Ok, lo tengo por acá. Son 5 ítems. Vamos a poner 3 ítems nada más para empezar. Ok. 3 ítems, y lo que voy a hacer es poner un ítem al centro y los 2 ítems a los lados. Eso es bastante fácil, así que vamos a poner acá 1 menú. Vamos a poner que el menú va a tener un display flex, y tú sabes que con eso pues ya los elementos se ponen uno al lado del otro, nada del otro mundo. Ahora vamos a decir que los links, por una cuestión estética nada más, van a tener un text decoration none y un color, por ejemplo, del color 2 que tengo en las variables ya. Es un verdecito. Muy bien. Y este va a tener un list style none. Ok, esto es puro adorno, ¿eh? Para que no se vea tan feo, porque siempre me disgusta que las cosas se vean feas. Pero es puro adorno al final de cuentas. El único truco acá está en este display flex. Ok, creo que tú sabes, vamos a darle un background del color 3. Ok, muy bien, ahí está, perfecto. Vamos a hacer que esto sea blanco, ¿sí? FFF, fantástico. Creo que tú sabes que este margin 0, perdón, padding 0, vamos a resetear el menú. Ok, ahora sí. Ahora sí, ¿para qué le he dado un background al menú? Para que tú veas que va de lado a lado, ¿ok? Va de lado a lado en el espacio disponible. Mira, el truco solamente está acá, en Display Flex. No hay más truco. Todo esto de aquí y de acá es puro adornito para que no se vea feo, nada más. ¿Ok? No hay más. Entonces, quiero que el ítem 2 aparezca justo al centro y el 1 y el 3 a los lados. Eso es muy fácil y eso se hace con esta propiedad. Justify content space between y se acabó. Ok, hasta ahí perfecto. Pero ¿qué pasa si yo no tengo 3? Yo tengo 5. Ok, tengo 5 y ahora el space between me los dividió. Pero yo no quiero eso. Quiero 1 al centro, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Me entienden? O por ejemplo podría poner un logo al centro, se hace comúnmente ese menú. ¿Cómo hago? Ok, ahí es donde viene Margin Auto a salvarnos la vida. Voy a quitar este space between y yo quiero el 3, el centro lo quiero al medio. Entonces simplemente al link 3 o al ítem, porque si vemos el marcado, el LI es el ítem. Entonces pondría acá ítem y al que tenga en child 3. En child 3, es decir, al tercero, ¿qué hago? Le pongo margin left auto y margin right auto. Veamos. Mira. ¿Cómo hubieras hecho eso sin Flexbox?
Entonces está absorbiendo todo el espacio. ¿Qué tal si le quito el margin right auto? Miren, si le quito el margin right auto, el margin left hacia la izquierda, me absorbe todo el espacio que había disponible en ese sentido. Pero como le he dado margin left auto y margin right auto a los dos lados, pues tiene que dividir el espacio disponible en ambos lados y se centra. Eso ocurre porque estamos en Flexbox y porque este ítem es un flex item, ¿ok? Si no, no funcionaría. Bien, vamos al siguiente, que estamos con prisa, vamos a comentar esto. Vamos al siguiente, que es un absolute center. ¿Cómo hacer centrado absoluto con margin auto? Es decir, de un elemento respecto a otro. Así que vamos a poner por acá, 2, centrado absoluto. Recuerda que esto va a estar en GitHub y tú lo puedes luego descargar. Vamos a hacer algo tan sencillo como que el container tenga un background de color 1, color 3, que es el celestito claro, perfecto, y el content tenga un background de color 2, ok, y un color blanco, ok. Hasta ahora todo es adorno. Vamos a hacer que se tenga un width del 80%. Ok, margin left auto, margin right auto, para que se centre, y un height de 20m. Perfecto. Y este content lo quiero centrado absolutamente. Ahora, este, como es un div y es un display block, se va de lado a lado. Si yo quiero que este elemento solamente tenga las dimensiones de su contenido, puedo darle display inline block o puedo darle display table. Ok, entonces ya sus dimensiones son respecto a su contenido nada más. Vamos a darle un padding de 1m, ok, para que no se vea tan pegadito. Perfecto, y quiero centrarlo absolutamente. Hay muchos trucos, muchas formas, composition, contraform, translate, etc. Pero vamos a ver cómo se hace con Flexbox muy fácil. Es muy sencillo. Al container le damos display flex. Display flex, perfecto. Y al hijo tenemos que darle margin auto en la horizontal y en la vertical, obviamente. Pero simplemente usamos el shorthand y le ponemos margin auto. Y magia. Magia pura, miren. Magia pura. Centrado absolutamente con dos líneas. Display flex en el padre y margin auto en el hijo. Todo lo demás es puro adorno visual. No le hagas caso. Es solamente para que no se vea feo. A mí me disgusta cuando algo se ve feo. Ok. Pasemos al 3. Mira, rapidito, ya hemos hecho dos ejemplitos. Pasemos al 3. El ejemplo 3 es un footer fixer. El ejemplo clásico en el que tú quieres que el footer del HTML, esté en la parte inferior del viewport. Pero eso no sucede porque el footer siempre va a quedar donde termina el contenido. Por ejemplo, en este documento solo tengo un H1 y luego viene el footer. Por lo tanto, como el contenido acaba acá, acá se aparece el footer. Y no tiene mucho sentido, el footer debería estar abajo. Es un problema clásico del CSS, tú no me dejarás mentir. Vamos a poner acá footer fixer. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Usemos el mismo principio. Vamos a usar un body, porque respecto al body es donde lo vamos a alinear, y vamos a decir que el body va a tener un display flex. Genial, pero al tener display flex, los elementos aparecen uno al lado del otro en horizontal, de manera predeterminada. Así que tengo que darle un flex direction column. Perfecto. Y aquí viene el truco. Vamos a poner acá main footer, que es el... Este footer, esa es su clase, porque no deberías llamarlo con el elemento footer, no es buena idea. Usa siempre clases, ¿ok? Entonces vamos a darle un background del color 1, un color blanquito y un padding de 1m. Veamos, perfecto, qué bonito se ve, ¿no? Este lo quiero pegadito acá abajo. Entonces lo que hago es darle margin top auto, ¿sí? Claro, hacia arriba. Pero no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque su contenedor, que es el body, llega solamente hasta acá. Entonces yo tengo que hacer que el body llegue hasta aquí. Y recién ahí va a funcionar este margin top auto. Para eso lo que hago es un min height de 100 VH.
Eso significa viewport height, el 100% de la altura del viewport. Guardo y mágicamente funcionó. Y si no me crees, mira qué voy a hacer yo. Voy a darle un H1 a este H1 para simular que hubiera mucho contenido, porque no quiero estar poniendo contenido acá. Solamente voy a darle un padding button de 100M, así, grandote. Grandote. Guardo y mira, hay un scroll y mira cómo el footer sigue estando abajo. No se pega, no se pega como un como un position fixer, ¿no? Que siempre va a estar pegado. No, no, hace scroll. Es fantástico, ¿lo ves? Muy bien, ya estamos con tiempo. Mi video no puede durar más de 15 minutos. Estoy corriendo. Vamos al último ejemplo. Ok, tengo una tabla de precios. Wow, el reloj. Bien, vamos a el 4. Pricing table. Vamos primero a darle unos adornos, ¿sí? Vamos a ver aquí mi marcado. Mi marcado es Plants Container, el contenedor. Entonces a Plants Container le voy a dar un Display Flex. ¿Ok? Para que se pongan uno al lado del otro. Luego a Pricing Table. Le voy a dar un background, por ejemplo, muy suavecito de EEE. Es que quiero verlo nada más. Ok, o mejor le doy un borde. Uy, el reloj es que me pone nervioso. RGBA, color 3 al 20%. Muy bien. Y un margin de 1M. Perfecto, creo que 20% es mucho. 60%, perfecto, mucho mejor. Un padding de 1M. Muy bien. Dentro yo tengo, ¿qué tengo dentro? Tengo los features, que es un UL. Entonces vamos a darle ListStyle None. Acá me faltó un punto y coma, ListStyle None. Margin 0, padding 0. Ok, el problema aquí es que mira qué feo se ve este precio más arriba y este precio más abajo. Claro, porque el plan B tiene más features. Y el plan A tiene menos features, entonces pues este queda más arriba, pero se ve muy feo. Entonces lo que hacemos es usar esta propiedad que acabo de contar. Vamos a darle al price margin top auto. Pero no nos funciona porque el contenedor, que es el pricing table, debe ser display flex. Ahora todo se me desmaqueta. Claro, tengo que darle un Flex Direction Column. Y ¡tarán! Solucionado, amigos. Y además voy a centrar yo Margin Top Auto. No, vamos a darle Margin. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Margin Auto arriba, Auto a los lados y cero abajo. Centradito. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustaron? Miren cómo Margin Auto puede hacernos cuantas cosas y salvarnos la vida fantásticamente en nuestros proyectos. Espero que te haya gustado este nuevo truco CSS. Han sido 4 ejemplitos. Era para hacer un video con cada ejemplo, pero mira, pues estamos dando 4 videos en uno solo. No te olvides de ir a escueladigital.p/cursos para ver todos los cursos que tenemos disponibles. Inscríbete ya y aprende cómo debe ser con profesores de verdad y con proyectos de fin de curso. También no te olvides de suscribirte a este canal si es la primera vez que vienes y todavía no estás suscrito. Estamos subiendo contenido muy interesante y diario de tecnología, programación, diseño y un montón de cosas afines. Además también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, que están abajo en la descripción del video. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima. Chao.